Los Decentes, por Álvaro Ramírez González. No le pudieron haber conseguido un nombre más revelador y cautivador a un nuevo partido político que Los Decentes. ¡Qué maravilla! Un nombre que se vende solo. Y pocas veces había visto el país un atraco a mano armada tan evidente, tan vulgar y tan indecente como el que acaba de cometer Olmedo López, director de la ONG RD y líder de Los Decentes, el descarado y evidente robo de los carretajes de La Guajira. Una vergüenza. Se robaron en las narices de todos, en la compra de 40 carrotanques, 20 mil millones de pesos. Olmedo enmudeció y nadie entendía su silencio al ser descubierto semejante robo tan absurdo y tan grande. Pasaron apenas unas pocas semanas y resulta que ese atraco va a dar mucha más manteca de lo que imaginaron los periodistas y los expertos. Según las recientes declaraciones de Schneider Pinilla, subdirector de la UNGRD, que anda buscando los beneficios de colaborar con la justicia, esos 20 mil millones se la repartieron a mucha gente. Aparecen implicados el ministro del Interior Luis Fernando Velasco y los presidentes del Senado Iván Nami y en la Cámara de Representantes Andrés Calle. Y se va Rauda, buscando liberarse de los cargos, la consejera Sandra Ortiz, que fue quien dirigió las entregas del dinero. Afirma Pinilla que él entregó a Iván Name un maletín con 3 mil millones de pesos en efectivo y a Andrés Calle 1 mil millones igualmente en efectivo para que aceleraran y facilitaran la aprobación de las reformas de Petro. Eso sí es decencia. Este es el robo más grande y burdo del que yo tengo noticias y que compromete a todo el gobierno de Gustavo Petro, pero el gran cínico con su narrativa mamerta que los confunde a todos hace esta magistral afirmación. Entonces, ¿por un corrupto van a tumbar las reformas de un gobierno? Pues aquí el corrupto justamente es todo el gobierno. Petro minimiza a un corrupto como alguien aislado e insignificante en el gran tamaño del Estado y magnifica la grandeza de sus reformas. Todo para que se vea muy pequeña la actuación de un corrupto como López y muy grandes las reformas, para que ese acto de corrupción probado ya no las toque ni las manche. Hágame pues el favor. Un juego de palabras que ofende la inteligencia de los colombianos por la magnitud del robo, pero sobre todo, el concierto para delinquir entre un alto funcionario del Ejecutivo, UNGRD, y el Poder Legislativo, con la vergonzosa compra de los presidentes del Senado y la Cámara. Así se roban descaradamente los recursos para atender los desastres de los pobres, unas ratas todos, empacados de decentes.